Música buena para entonar, entretenimiento, aquí te va a enterar de todo lo bueno. Robert Junior Show, Robert Junior Show, 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 Robert Junior Show, lo máximo de la televisión. Y seguimos con este especial de televisión de la comunidad dominicana en el exterior. Pero en esta ocasión estamos con uno de la comunidad por más de 3 décadas, Tomás Vera Production. Y hablando de producción, tú eres director de producción de aquí, como debe ser. Así mismo. Bienvenido a Robert Junior Show por una vez más. Te tuvimos en el cierre de campaña del 2016, te tuvimos en diferentes desfiles dominicanos de Nueva York con tus hijas, primero como audiencia y después como líder, desfilando con el consulado. Y bienvenido una vez más. Los micrófonos son tuyos. Estamos aquí en la Casa de la Cultura Dominicana, tu casa, mi casa y la nuestra casa. Así mismo, Robert, para mí es un gran placer verte a ti por aquí. Caramba. De sorpresa. De sorpresa, sí, porque te había invitado muchas veces y no había venido. Pero para mí es, yo digo una cosa, que cuando las cosas es de darse bien, se dan bien. Y tú sabes, como tú dijiste ahorita, mi casa, y esta casa es tuya. Esta casa es de todos los dominicanos. Eso es así. Yo estoy de acuerdo con esa ese eslogan, que la Casa de la Cultura es de los dominicanos. Tu casa, nuestra casa, la Casa de la Cultura Dominicana en la diáspora de Nueva York. Máximo Padilla dice que, no, que diáspora no es correcto, que no somos diáspora, que la diáspora son los judíos, los árabes y otras entidades que son mayoritarias, que nosotros somos una comunidad en el exterior. Aclárame eso, ¿es correcto o Máximo Padilla está equivocado? Nada más no es Máximo Padilla. Hay muchos que no quieren saber de qué es. Aquí se mencione diáspora. Por eso nosotros decimos la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior. Estamos, si quieren que le digamos en el exterior, estamos trabajando en el exterior. Tomás, ya digamos que antes de tú estar en este gremio de la cultura registrado, el comisionado de la Casa de la Cultura Dominicana, tú has venido realizando un trabajo en la comunidad cultural independiente, tanto con los artistas como líder comunitario, como político, como vocero. Cada vez que hay una catástrofe de fenómenos naturales en Dominicana, como ciclón, tormentas tropicales, que se hacen donaciones, se hacen llamado a la comunidad para donar y ayudar. Tú has estado presente, yo lo he visto. Pero no solamente eso, ha ayudado a muchos artistas a lograr su sueño en la música. Porque anteriormente, o sigue tú con tu compañía de producción, Tomás Vera Producción o Vera Producción. Fíjate, Robert, yo creo que esto es una vocación. Y nosotros que nos conocemos ya desde hace tanto tiempo, que venimos trabajando con la comunidad, sí, ¿verdad? Y que con venimos. La música. Y con la música, sí. Continuamos trabajando con la música, no ya como productor. Con la comunidad. No, claro, eso nunca se deja, porque siempre el servidor comunitario, siempre hay trabajo para él. Y nosotros estamos siempre prestos para trabajar con la comunidad y nunca se deja. Pero en cuanto a lo artístico, tú sabes que tenemos el programa La Vitamina del Cibao. Claro, de eso vamos a hablar. Tú te has mantenido activo. Tú conectas lo que es tu legado de empresario artístico y digamos, de locución. Tú tienes tu espacio radial, virtual. Háblame de eso. Tú vas a llevar tu concepto de La Vitamina del Cibao, la vas a llevar a las emisoras tradicionales, ¿o te va a quedar en ese segmento de podcast a nivel digital? Bueno, las circunstancias a veces son las que hablan. Empezamos así porque yo creo que algo hay que darle a los artistas. Siempre uno tiene algo que darle a los artistas. Entonces, ¿qué yo dije? Bueno, voy a hacer... Yo estaba yendo donde un amigo a hacer las transmisiones cuando empecé. Y la esposa mía me dice... Pero para tú ir donde un amigo tuyo, ¿por qué tú no haces tu propia emisora? Y yo te apoyo y te vamos a buscar aquí un lugar donde tú puedas hacer tu programa. Y trabajamos y en eso estamos, pero para no alejarme definitivamente de lo que es la producción, de lo que es promover los artistas,
lo que hicimos, lo que estamos haciendo es que tenemos el programa entonces con apoyo a los nuevos talentos. Ahí entro yo, que no soy tan nuevo, pero soy el chico nuevo. El chico nuevo, tú sabes que me bautizaron, Juan Cruz Trifolio me bautizó como el chico nuevo del merengue. Yo soy merenguero, me gusta el merengue y me sale, lo interpreté bonito, pero es un compromiso que te llamen el chico nuevo del merengue. El hacer un merengue caro, una producción de merengue, sea típico o tradicional, está picando por los 1.500 a $2.000, dependiendo los arreglistas y los músicos. Bueno, es un compromiso autollamarse el chico nuevo del merengue, pero vamos a darle calor a eso, al proyecto musical. Espero que mi canción, Perdóname, mi merengue típico, de mi autoría, tú me lo suenes en tu espacio, la vitamina del Cibao. Tú sabes que yo vi algunos recortes y te mandé incluso un mensaje, envíame ese tema en MP3, porque es la forma de que nosotros entonces podemos programarla en nuestra plataforma. Pero sí, en lo que pude escuchando, yo te felicito. Y realmente yo mismo dije, oh, pero yo no conocía de ese talento de Robert, porque siempre yo te conocía a ti como un actor, te conocía a ti en la producción, pero en verdad que sale de repente con un tema de eso. Y ahora, yo no sé, quien me está entrevistando eres tú a mí, pero déjame hacerte una pregunta como si fuera yo que te estuviera entrevistando a ti. Bueno, ¿qué te inspira a ti a hacer un merengue? ¿O tú vienes cantando desde hace tiempo con la música, bachata, merengue? Pero un merengue principalmente, ¿por qué un merengue, Robert? Bueno, hay una historia detrás de lo que es mi vocación musical. Mi papá, en sus años de servicio militar a la Marina Naval de República Dominicana, en los años de Trujillo, la época de Trujillo, él era músico de acordeón y cantaba en la banda musical de la Fuerza Naval Dominicana, la Marina Naval de la Dominicana, y después pasó a formar parte del Ejército Nacional y siguió tocando su acordeón y cantando al mismo tiempo que hacía su servicio militar, acompañaba a la banda musical con su acordeón. Yo no lo vi, pero es una historia real, porque mi papá hasta sus últimos años de vida se la pasaba cantando canciones de Daniel Santos, de Lucho Gatita, de Fefita la Grande, tenía todo su disco. O sea, yo traigo esa vocación primero desde mi padre. Y luego, ya en mis años de 18 años, por ahí, pasé a formar parte del grupo Fuera de Control, un grupo musical de Merengue House que fue liderado por John Ditrito, el actual exponente de Dembow. Ahí me mantuve 3 años y luego emigré aquí a Nueva York. Y en los años 2009, 2010, 2011, estuve con un dúo haciendo bachata y cosas así, pero no, la música estaba en constante evolución y no pude continuar con eso. Pues lo de merengue me salió fácil porque soy merenguero, tengo sangre del Cibao, mi papá de San Francisco Macorís, mi mamá de Bonao, está ahí. ¡Wow! Pero qué bien, qué bien. Pero ya tú hiciste un debut con el merengue. Claro. Bueno, el debut público lo vamos a hacer ahora en un homenaje a las madres en Nua, de parte del Consulado Dominicano, en el cual va a estar Leonardo Paniagua, Robert Vargas de Grupo Quilla y otros exponentes y un servidor. Es un homenaje a la madre, 26 de mayo, en un auditorio en Nua. Mi debut va a ser con Leonardo Paniagua y Robert Vargas, el grupo Quilla. ¿Tú te imaginas, mi debut? Pero que yo voy para allá. Claro, bueno, claro que sí. Yo voy a cantar mi canción y dos covers, otras dos canciones. Y será un momento muy especial porque va a ser mi debut, como tú dijiste. ¿Pero qué fecha tú dijiste que van a estar? 26 de mayo, el día homenaje a las madres. Ok, perfecto.
pues cuenta con nuestro apoyo. Tú sabes que eso es lo que hacemos, darle apoyo a los nuevos talentos. Y en verdad que me gusta y me emociona que salgan jóvenes como tú a exponer el merengue a los dominicanos, y más cuando es aquí en el exterior, que no se pierde nuestra cultura, que no se pierde nuestro merengue, que nuestro merengue vive. Cuando salen exponentes como tú a hacer merengue también, en verdad que yo le hago un llamado a todos mis amigos de las redes sociales, pero también los periodistas, los programadores, que a estos muchachos que hay que darle apoyo. Gracias, Tomás. De verdad que sí, hacer merengue es un compromiso de todos los artistas que pueden hacerlo, porque el merengue es un género musical muy exigente. Tú tienes que tener muchas cualidades para cantar merengue. El merengue no, el merengue tradicional o el merengue típico, eso es muy delicado. Un merengue típico, llevar el ritmo para que el público lo baile, eso es muy comprometido. Y le exhorto a los que vayan a hacer, que se preparen, porque hay un público muy exigente allá afuera. Pero vamos a cambiar el tema. Estamos en la Casa de la Cultura Dominicana en la ciudad de Nueva York, ubicado en Astenan, entre la 179 y 180, en el cuarto piso. ¿Abierto al público de domingo a domingo? ¿O cuál es el horario de aquí disponible para que la comunidad dominicana pueda acceder y deleitar cualquier evento que se efectúe aquí? Como podemos apreciar, están preparando Backstage, una obra de teatro que se va a realizar en unos momentos. Y también aquí se realizan muchos eventos culturales y educativos. Hay clases de música, clases de percusión, clases... Yo puedo hablar de eso porque yo vengo de ahí. Yo me formé, mi estudio de actuación fueron en la Casa de la Cultura Dominicana hace unos años atrás. Yo me preparé como actor en la administración de Hipólito en el 2004, me parece, algo así. 2004. Bueno, ahora mismo, háblame de esos programas. ¿Están disponibles, abiertos al público? Mira, esta es la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, que anteriormente era el Comisionado Dominicano aquí en el exterior. Claro que sí, esto está dirigido por Rey Andújar, un actor también, cineatra, el director de aquí. El director de aquí, de este centro. Pero qué bueno que estamos hoy aquí, porque nosotros nos vimos casi al desaparecer. Es como institución. La entidad casi desapareció. ¿Por qué? Porque donde estábamos, que tú conocías ya en la 145, ese antigua casa del Comisionado de Cultura Dominicana. Exacto, ese local tuvo problemas con la ciudad. No se, violaron los reglamentos. Habían algunas violaciones y la autoridad de aquí son muy rígidas con eso. No nos incumbe eso ahora, porque tú eres director de producción. Exacto, pero gracias a Dios, logramos evadir esa situación. Esa situación, tener este local aquí, y esto aquí, yo te puedo decir que tú aquí le ha caído a la comunidad como una bendición. ¿Por qué? Porque cuántos artistas que no tenían dónde venir a exponer su talento, a exponer un libro, Estábamos huérfanos de un escenario como este, pero ya vamos a concluir con tu podcast, pues vamos a llamarle podcast. Queremos decir que te pueden encontrar en todas las redes como Tomás Vera Production, y también a través de La Vitamina del Cibao, tu programa radial. Y pueden también, vamos a poner tu número de teléfono y tu correo electrónico aquí, verasproduction@gmail.com, y tu número de teléfono que va a aparecer en pantalla, dímelo por favor. 917-557-5336 y www.deveras.net. Correcto, también vamos a poner aquí la información de la
El comisionado de Cultura Dominicana. La Dirección de Cultura Dominicana en el exterior. En Alto Manhattan. Vamos a ponerlo aquí. Y ya lo saben, mi gente. No le cambie. Y no olviden de compartir el podcast que más te gustó. Yo soy Robert Junior. Directamente desde la diáspora, que no es permitido decir, pero vamos a decir, desde la diáspora dominicana en Nueva York. Robert Junior con el director de producción de aquí, Tomás Veras. Bueno, ya para despedirnos. Muchísimas gracias. Gracias, Robert, por estar aquí, por venir, por hacernos esta entrevista. Y usted sabe que también esta casa es suya. Gracias. Continuamos. No le cambies. Es Robert Junior. Su chico nuevo. De regreso. El típico.